otra vez tú. Hola. ¿Qué quieres? Nada, solo pasaba por aquí y reconocí la casa y dije, bueno, porque no. ¿Está tu mamá? No, ¿por? No, por curiosidad, nada más, sí. ¿Qué tienes? Ah, no. ¿Qué te pasa? Maripaz, no te quiero asustar, pero... se me perdió tu mamá. ¿Qué? Es que nos pusimos a conversar sobre tu fuga, sobre por qué pasó y si pudimos haber hecho algo para evitarlo. Tú sabes, cosas que conversan los padres, ¿no? Y yo me ofrecí a llevarla a tu casa y cuando me di cuenta, ya no estaba en el micro. Dime que no le diste nada de tomar. ¿Ah? ¿De tomar? ¿Alcohol? No, yo, no, por favor. De ninguna manera, no. No, para nada. ¡Yeah! ¡Hijita, cachorrita linda! ¡Qué bonita mi bebita! ¡Mira qué preciosa! ¡Toin! ¿Y esas ganas? ¡Competencia de cara de puñete! ¡Ya ganaste, Tito! ¡Yo también puedo! Mamá, ¿por qué tomas? Si sabes que te cae pésimo. ¡Yo no he tomado! ¿Quién te ha dicho que yo he tomado? La mayonesa me ha caído mal. Dile, Tito, dile que me ha llevado a comer mi pollito con todas sus cremas. La mayonesa horrible, horrorosa estaba. Sí tomó, pero solo 3 vasitos. ¿Pero por qué mientes? No he tomado, la mayonesa era. Mamá, esta semana me he enterado de la peor noticia de mi vida. ¿Sabes que la estoy pasando mal? ¿Por qué me haces esto? Ay, shh, no grites. Ya, mamá, entra en la casa. Ay, vamos. ¡Entra a la casa! ¡No me ha pasado nada! Mira, a ver, ¿me ha pasado algo? ¡No! ¡No me ha podido pasar cualquier pero cosa! ¡Pero no me mamá. Ha pasado! ¡Ya no grites! Ya, dicho, vamos, no. Vamos a la casa. Vamos. Ya, vamos a la casa. No, ya, mejor entra. ¿Por qué no te llevo al centro comercial y te compro cositas lindas, así vestiditos que te encantan? No, tú cómprale. Tú. Tú no le has regalado nada en 16 años. Y ninguna Navidad, 16 Navidad, 32 regalos. Vamos para que descanses, vamos. ¿Qué vamos. Haces? ¿A dónde vas? ¿Qué? No, solo estoy tratando de ayudar. Yo no necesito tu ayuda. Yo tampoco. Es más, ¿por qué no te vas? Desde que has aparecido solamente hay problemas. ¡Te odio! Odia. Todo pasa el tiempo y todo va cambiando. Ahora no dejo de pensarte. ¿Por qué, abuelta, estás tan triste, Titus? Félix, ¿alguna vez te han dicho que te odian? Claro, todo el tiempo. Eso es lo normal en mi vida. Sobre todo don Diego, que siempre tiene que soltar su ofensa. No, pero alguien que te importe. Ah, ¿que tu hombre ya te ha dicho eso tan feo? Tómalo con calma, Tito. Tú tranquilo nomás. Así es la juventud. A veces no respeta. Pero ella poco a poco te va a ir queriendo. Ya vas a ver. Dios te oiga. Claro, Titos. Tú tienes que encargarte de irle demostrando cómo es tu interior, pues. ¿No? Oye... ¿qué es ese olor tan fuerte? ¡Qué rarísimo! Perdón. ¡Oye, Titos! ¿Qué has comido de vuelta? Mejor ya no le enseñes nada de lo que tienes en tu interior a tu guambrilla. Un poquito mejor. ¡Siempre! ¿Por qué en esta casa todo huele feo? Tito, 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 Tito. ¿Por qué eres tan solito? ¿Por culpa? ¿Pero qué le ocurre a esta mujer? Familia, permitan que les explique. Resulta que... ¡humo! ¡Métete! ¡Qué papel! No, otra vez, no.
está buenísimo, ¿eh? ¿Qué es? Ni yo sé. Es pan con torreja. La señora Charo me compartió gentilmente su receta. Pues Claudia, también pásamela a mí porque esto está buenísimo. Tú eres experta. ¿Y cómo va el restaurante? Muy bien, ya empecé a contratar a gente para el salón. ¿Cuántos cocineros? Al final me voy a quedar con 3. Está bien, 4 era demasiado. Y bueno, pues también tenemos al jefe de camareros, que va a ser Cristóbal. ¿Cristóbal? ¿Cristóbal Montalbán? Ya sé que me dijiste pues, que no querías tener nada de relación con esa familia, pero es que Cristóbal es muy bueno en su trabajo. También es tu ex. Ya, y es que son todo ventajas, porque nos conocemos, hay química, hay conexión. No quiero que tengas problemas con la muchacha del frente. No te preocupes, está todo hablado y todo perfecto. ¿Qué me miras, Claudio? Yo no, nada, nada. Hace rato que me estás mirando, ¿qué pasa? Ay, es que tiene ahí una N. ¿Qué tengo? Dime. Una N. ¿Qué? ¡Tiene una cana! No, es posible, ¿te parece? Sí, ¿verdad? Sí. No. Ay, sí, mira, aquí tiene una. ¿Verdad, señorita Laia, que hay una cana? La verdad que sí. Sí. ¡Ay, hay otra! Hay 4. Bueno, no, ¿hay 10? ¡Ay, Dios mío! ¡Señora Francesca tiene una convención de sabios en su cabeza! ¡Ay, por favor, no! Ay, perdón. ¡No! Eso sí. ¿Y buenas. Lorena. Hola. Ay, mil disculpas. De verdad he venido a disculparme porque me acuerdo por partes todo lo que pasó ayer y se me cae la cara de vergüenza. Ya fue, ya. No te preocupes. No pasó nada. No pasó nada. Si tuve que botar mi ropa llena de pichi. Ay, no, lo siento. De verdad lo siento. Discúlpenme, por favor. Lo que pasa es que yo tengo un problema con el alcohol. Es alcohólica. No es ese problema. No. Es que yo no suelo tomar y cuando tomo me cae muy mal, se me sube rapidísimo y hago locuras. Ah, o sea, eres pucha, ¿tí? Sí, bastante. Tranquila, ya estamos acostumbrados. Por ejemplo, aquí la Charito cuando chupa se pone locaza. ¡Charito! Sí, es verdad, sí, es verdad. Yo solamente voy a decir una cosa. Malagueña, salerosa, y decir... Ahora que se ha parado, es más feo.